cosas que provocan ataques al corazón. Deja de decir tonterías, Virginia. No es cierto. No. Es igual. Si algo le sucediera a Priscila, significaría 300.000. 300.000. Winifred, querida, me había olvidado de ti. Menos mal que me has llamado. Oh, Winnie, cada día estás más linda y cada día me gusta más cómo bailas. Me encantaría bailar como tú y estar siempre tan alegre. Pero la verdad es que ahora siempre estoy triste. Mr. George no viene a verme y eso me da mucha pena. No sé por qué se habrá marchado sin decirme nada, dejándome sola con los hermanos de mi mamá que no me quieren. De veras, Winifred, ellos no me quieren. Me paso el día solita en mi cuarto o en el jardín. Y ahora que no está Mr. George, me acuerdo constantemente de mi mamá. ¿Por qué quiso morirse? ¿Por qué me dejó sola, Winnie? Mientras Mr. George me cuidó, yo era feliz. Él me hablaba de mamá y parecía como si aún estuviese conmigo. Pero ahora él también se ha ido y ya no me queda nadie, nadie, nadie. Perdona, Winnie, ya sé que tú me quieres. Y también mi muñeca Celine, pero vosotras no podéis darme besos como hacía mamá. Bueno, he de marcharme. Si no, los tíos pueden darse cuenta de que no estoy allí. Y entonces, menuda regañina. Mira, estas flores son para Mr. George y también esta cartita. Adiós, Winifred. Hasta la vista. Pronto. Tengo muchas ganas de que vengas otra vez a vivir conmigo. No quiero que los tíos estén en casa porque tienen mal genio y les tengo miedo. Ya han florecido las adelfas y el jardín está muy bonito. Ven pronto, por favor. Te quiere mucho, Priscila. Priscila, querida, ¿qué va a ser de ti? ¿Dónde te vas?
Me voy, querida. Me voy a mi casa. Tus tíos no desean que permanezca a su servicio. Presti, ¿qué va a ser de mi pequeñita? Pero tú no puedes irte. ¿Qué va a decir Mr. George cuando vuelva? Querida, querida, tienes que ser fuerte y cuidar de ti misma. Priscila, Mr. George ya no vendrá más. Laura, no me asustes. Tú siempre fuiste buena conmigo. ¿Por qué ahora dices lo mismo que mis tíos? Pues claro que vendrá. ¿Cómo va a dejarme sola si le juró a mamá que nunca me abandonaría? Sí, queridita, eso es verdad. Él no puede dejarte porque le juró a mi señorita que Dios la tenga en la gloria, que te cuidaría. De todas formas, tesoro, procura ser una niña buena y recuerda, esto es importante. Si algo marcha mal, cruza la ciudad y ven a buscarme inmediatamente. ¿Lo has entendido, Priscila? ¿Lo has comprendido? Procura ser una muñequita buena y obediente. Y recuérdalo, si algo marcha mal, ven a mi casa y díselo a tu amiguita Priscila. ¿Lo has comprendido? ¿Sí? Claro que sí. Como que eres la muñeca más lista del mundo. Ya voy, hombre. Ahora mismo me acuesto. Priscy, duerme. Priscy, duerme. Priscy, duerme. Lo que ocurre contigo, Virginia, es que careces de tacto, de refinamiento. Quieres dinero y no te importa el modo de obtenerlo. Es que mientras la niña esté aquí, de dinero nada. Ella es quien se interpone entre nosotros y la herencia de nuestra hermana. Sí, y sobre todo ahora que George ya no está, porque si no, serían dos. Exacto. A veces me pregunto, ¿qué clase de relaciones había entre nuestra hermana y él? ¿Eran amantes? Eso no importa ahora. Ya ninguno de los dos puede fastidiarnos. Ya lo creo que importa. Si pudiésemos demostrar que la niña no es hija de Cissy, sino solo de él, o de ninguno de los dos... ¿Absurdo? E indemostrable. El testamento de Cissy es muy explícito y no dice para nada quién pudo ser el padre de Priscila. Nuestra hermana era así de moderna. En el fondo, poco importa que la niña sea hija de George o de cualquier otro. Vete ahora a seguir pistas. Una joven sola, estudiante de arte en Florencia, y que a los 3 años de haber salido de su casa, aterriza de nuevo con una niñita entre los brazos. Es mi hija. No importa nada más. Eso dijo la muy... La muy liberal. Hay que ver cómo eres, querida. Y solamente porque tú no has tenido ocasión de vivir intensamente. Eres odioso. De acuerdo, Virginia. De acuerdo. Y volviendo al testamento, en él se estipula que George se quedaría en esta casa como tutor de Priscila por tiempo indefinido
¿Hasta la mayoría de edad de la niña o hasta que él decidiera otra cosa? Plenos poderes para todo. Él manejaría la casa, las otras fincas, el dinero, todo lo que nuestra hermana conservó de la herencia de nuestros padres. Y que Virginia y yo tendríamos también si tú no hubieras hecho tus buenos chanchullos con nuestra parte. Bueno, eso ya no tiene remedio. En cambio esto, que la mocosa tenga tanto para ella sola. ¿También estamos nosotros? Estamos. ¿Dónde? Aquí. Estamos únicamente aquí, en su casa, viviendo a su costa. Pero eso no tiene por qué ser así siempre. ¿De veras? ¿Y a ti qué se te ocurre? Te hago la misma pregunta, hermanita. ¿Qué se te ocurre a ti? Porque es evidente que algo estás tramando. Despediste a todos los criados al poco de llegar aquí. Y hoy ha rodado la cabeza de la cocinera. Bueno, creo que debemos irnos a dormir. Es muy tarde para discutir de criados. Siempre cortas las explicaciones cuando más te conviene. Es que no tengo ninguna explicación que dar, querida Adelaida. ¡Oh, qué damas encantadoras! Siempre en perfecto acuerdo. Presti, Presti, duerme, duerme, Presti, Presti, duerme, duerme, Presti, Presti, duerme, duerme, Presti, Presti. Mira que te pones pesado. Si supieras que hoy no tengo ninguna gana de dormir, estoy muy triste y me acuerdo mucho de mamá. Menos mal que no ha entrado tía Virginia. Porque si me ve despierta aún. Y es que hoy no tengo nada de sueño. ¿Y tú? Claro, tú tampoco. Mamaita. Es hora de que duermas, Priscila. Sí, Mr. George. ¿Que no quieres desayunar? Pero, Celín, si no comes, te pondrás malita y te morirás como mamá. Bueno, yo sí desayunaré. Te encuentro muy extraña esta mañana, Celine. A veces te oigo murmurar cosas raras que no entiendo bien. Además, hoy tienes la voz ronca, como si estuvieras acatarrada. Ten cuidado, Priscila. Ten cuidado y vigila. ¿A quién tengo que vigilar, Celine? A ellos. ¿Qué voz tan rara tienes hoy? Pero si ya sé de quién es esa voz, es de Mr. George, de mi amigo. ¡Mr. George! ¡Sal!
¡Sal de donde estés escondido! ¡Por favor! ¡Sal! ¡Tengo muchas ganas de verte! Ten cuidado, Pristy. Ten mucho cuidado. Te encontraré. Ya vuelves con tus juegos de siempre. Pero hoy también descubriré tu escondrijo. ¿Qué se traerá esa niña entre manos? ¿Por qué? ¿Qué hace ahora? Está dando vueltas y más vueltas por el jardín y por la arboleda como si buscara algo o alguien. Los niños tienen compañeros de juegos imaginarios. ¿O acaso no lo sabías? Pero en este caso, esta niña está loca de remate. Está loca, Adi. Y yo me pregunto... ¿Qué te preguntas, querida? Me pregunto si no sería posible que la declarasen... Bueno, no loca exactamente, sino... Imposible. Tú y yo sabemos, y todo el mundo podría comprobar, que la niña está perfectamente. Bueno, existen otros medios para llegar a un mismo fin. Un veneno lento, por ejemplo. No seas brutal, Virginia. ¿Es que no vamos a desayunar? Virginia, si insistes en despedir a los criados, al menos debes asumir las responsabilidades de la casa. Enseguida estará el desayuno. Anda, Adi, ve a buscar a la niña y tráela. No vuelvas a llamarme brutal en tu vida. ¿Me entiendes? No vuelvas a hacerlo. O te juro que te arrepentirás. ¿Entonces no lo seas? Hermanita, no he podido dormir pensando en lo que nos correspondería heredar si le pasara algo a Priscila. Anoche, con tus palabras, sembraste en terreno abonado. ¿Yo? Estás loco. No quieras culparme de tus propios pensamientos. Oye, ¿qué supones que pensaría la gente si la niña muriese? ¿Crees que sospecharía de nosotros? ¿Sus queridos tíos? ¿Su única familia? Lo preocupante es que el veneno puede ser localizado. Y entonces sí que se nos vendrían encima todos los problemas del mundo. Lástima que no exista un veneno que no deje huellas. Y tú tan inteligente. Tan perspicaz. No puedes pensar en ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Algo como un accidente. Ya me entiendes. El otro día leí en el Times no sé qué acerca de unos niños, dos hermanos, que jugando en el desván de su casa se encerraron en un gran baúl. Murieron asfixiados. Esto podría repetirse fácilmente, ¿no crees? ¿Quién sería capaz de probar que no fue otro desgraciado accidente? Te dije antes que los niños hablaban con amigos imaginarios, ¿verdad? Pues me parece que ahora hay algo más que imaginación. Priscila dice que George está en el jardín jugando con ella. Que ha estado hablando con él. No seas tonta, Adi. En sus juegos trata de dar forma real a sus deseos más profundos. Cosas de su imaginación. ¿Y qué le ha dicho George? No me lo ha contado. ¿Qué?
¿Con quién estabas hablando en el jardín, Priscila? Con Celine, tía. ¿Y con quién más? ¿Con quién más? ¿No me has oído? Te he preguntado que con quién más. Dímelo a mí, querida. Hablaba con Mr. George. ¿De veras? ¿Y qué te ha dicho? Responde, niña. ¿Os dais cuenta? Pura imaginación. Es cierto. Mr. George regresó anoche. Yo le había pedido que viniese y él me hizo caso. Y me gustaría mucho que estuviese aquí para que vieseis que es cierto lo que os digo. Los inocentes juegos de los niños, capaces de destrozarte los nervios. Y pensar que esta casa podría ser tan encantadora si fuera nuestra casa. No hay que preocuparse. Quizá todo se resuelva antes de lo que esperáis. Demorar los asuntos no suele conducir a nada bueno. Bien, bien, querida Priscila. Así que nuestro amigo George ha vuelto. ¿Y dónde está ahora Mr. George? Pues no sé. Debe de estar oculto en alguna parte. Apuesto a que sé dónde se ha escondido. ¿Vamos a buscarlo? Anda. ¿Qué pasa? Ve a buscar a Mr. George. Y cuando lo encuentres, lo traes aquí. ¿De acuerdo? Sí, tía Adelaida. Vamos, Priscila. Verás cómo yo sé dónde está. ¿Tengo que subir allá arriba contigo? Claro. Vamos al desván. Hay mucha oscuridad y unos escondites estupendos. Seguro que se ha escondido allí. ¿Estás aquí, Mr. George? Espera ahí un momento, querida. Un momento. Yo buscaré primero. No quiero que te asustes si hay ratas. Primero las ahuyentaré y luego tú buscas a Mr. George. ¿De acuerdo? De acuerdo, tío Laban. Tío, ¿has visto a Mr. George? No, querida. Pero estoy seguro de que está por aquí. Estoy seguro. Quito el pasador disimuladamente. La tapa cae. Y Priscila queda atrapada en su tumba.
Un accidente. Un desgraciado accidente. Pobrecita. ¿Con quién hablas, tío? ¿Está ahí Mr. George? No lo sé, querida. Quizá no quiere salir porque trata de engañarme a mí también. Tal vez si le buscas tú, saldrá. Me ha parecido oír algo aquí, en este baúl. Ven, Pristy. Yo creo que Mr. George se oculta en este enorme baúl. Pero como le busco yo, no quiere salir. Ven, Priscila. Acércate. Ven. Asómate aquí. Yo creo que está oculto debajo de toda esta ropa. Cuidado, Priscila. No vayas allí. ¡Mr. George! ¡Es Mr. George! ¡Es Mr. George! ¡Está aquí! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Acabo de oírle! ¿Pero qué dices, niña? Él no está ahí. ¡Es imposible! Sí, está ahí. Me parece que está dentro de la armadura. Acabo de oírle. ¿Te das cuenta, niña? Aquí no está Mr. George. Yo más bien aseguraría que está allí. Escondido. ¿Por qué no me contestas? Vamos. Busca aquí dentro, bajo las ropas. Ya verás qué sorpresa se lleva tu amigo. No, no quiero. Me da miedo. Y Mr. George me ha dicho que tenga cuidado. Mira, pequeña. Voy a mantener la tapa levantada. Y además, pongo la barra así, para que no se cierre. ¿Ves? Ahora puedes buscarle con toda tranquilidad. Yo me quedo aquí por si aparece por otro lado. No, mira tú. De acuerdo. Yo miro y tú me ayudas. Vete, Priscila. Vete abajo ahora y ten mucho cuidado. Sí, Mr. George. Celine ha sido horrible, horrible. Pero él... Celine, yo creo que él... Tengo tanto miedo. Lo sabía. Laval no ha sido nunca gran cosa. Y así, mientras el alma de nuestro hermano Laval ha retornado al seno del Señor que lo creó, nosotros devolvemos su cuerpo a la tierra. Polvo al polvo, cenizas a las cenizas, en espera del día glorioso en que todos los cuerpos resuciten. Amén. Amén. Que el Señor que te creó dé a tu alma el descanso eterno por los siglos de los siglos. Amén. Les acompaño en el sentimiento, señoritas. Siento no haber ido a su casa por si necesitaban algo, pero no me he enterado de esta desgracia hasta hoy, y aún así, de pura casualidad. ¡Qué horrible! ¿Cómo pudo suceder una cosa así? La tapa del baúl era muy pesada.
Supongo que Laban tendría un descuido. Era tan despistado el pobrecito. Pobre señor. ¿Pero qué pudo llevarle allí? El desván prácticamente no se usaba para nada. Mi hermano buscaba algo de nuestro difunto padre. Hacía algunas horas que no le veíamos y empezamos a echarle de menos. Le buscamos por todas partes. Al parecer llevaba varias horas muerto cuando lo encontramos allí. Fue espantoso. La tapa del baúl bajó con tal fuerza que casi le separó la cabeza del tronco. Hemos destruido el baúl naturalmente. ¡Qué horror! Yo hubiera hecho lo mismo, señorita. Pobrecita, pobrecita. Esperemos que Priscila no le cuente nada a esa tonta acerca de sus absurdas fantasías. Le has prohibido hablar de ellas. Y con el miedo que te tiene. Lo sé. Pero los niños no son de fiar. Me pregunto si llegará a olvidarse de George Newell. ¿Qué pudo haber sucedido en el desván? Es extraño que le ocurriera un accidente así. Laban fue siempre un hombre muy precavido. ¿Será verdad lo que dice la niña? Oh, Abby. Sombras, George y demás tonterías. ¿Crees acaso que el fantasma de ese hombre está vagando por la casa? No seas ridícula. Bueno, haya sido la mano fantasmal de George o lo que sea. El caso es que la muerte de Laban nos ha enriquecido a cada una en 100.000 libras. Cuando falte Priscila, naturalmente. ¿Cómo puedes decir una cosa así? ¿Cómo puedo decir qué? Lo que acabas de decir acerca de la muerte de Laban. Yo no he nombrado a Laban para nada. Vamos, Abby. Te he oído perfectamente. No trates de negarlo. Te has vuelto loca, Ginny. No he abierto la boca. ¿Qué es lo que has creído oír? Has dicho que cada una de nosotras gana 100.000 libras con la muerte de Laban. Mentira. Lo has dicho. No es cierto. En todo caso, será una idea que se te ha ocurrido a ti mucho antes de que yo pudiera ni siquiera imaginarla. Porque a ti te ronda algo por la cabeza. ¿No es cierto? ¿Verdad que tú también estás haciendo tus cálculos, hermanita? Calla, calla, Celine. No digas nada. Que Adelaida está subiendo y ahora se pondrá a escuchar en la puerta para ver si me he dormido o estoy jugando. Calla, calla. Seas histérica, Abby. Cálmate. Le he visto. Te digo que le he visto. Lo juro. Era él. Era George. Estaba allí. Estaba allí junto a la puerta de la niña, vigilando. Calla. Esa niña puede oírte. Es inútil que digas que es mi imaginación. Le he visto. Era igual que las otras veces. Una sombra alta, compacta, casi con forma humana. Yo subí a ver si Priscila dormía ya. Y entonces le vi, junto a la puerta, vigilando. Creo que deberías visitar al oculista, Adelaida. Tus ojos te están jugando una mala pasada. Di lo que quieras, pero yo sé muy bien lo que he visto. Y era él. Quiero irme de esta casa. La odio. La odiaba antes, cuando vivía nuestra hermana con su empalagosa felicidad. Y ahora la odio más que nunca, porque estamos viviendo en ella a costa de su hija, de favor, sin que nada nos pertenezca. Yo también odio esta situación, Abby. Pero hay que tener paciencia y esperar. Esperar. Siempre esperar. He estado pensando acerca de lo que dijo Laban respecto a los accidentes.
Me he fijado que el columpio de Priscila es terriblemente pesado. La propia niña me dijo que George lo había mandado reforzar con hierro para hacerlo más seguro. ¿Te imaginas lo que podría suceder si la niña saltara a destiempo y no se apartara lo suficiente y el columpio le golpeara en la nuca? ¿Te imaginas lo que podría suceder? Anda, salta. Vamos, ahora. Muy bien, cariño. Hoy te sale mucho mejor que estos días pasados. Anda, tita. Ahora empújame bien fuerte. Quiero saltar desde más arriba. Más arriba. Está bien. Saltarás desde donde yo te diga. Voy a saltar. ¿Salto ya? No, todavía no. ¿Salto ahora, tía? Todavía no. Ahora. Mira, frente a ti hay un pájaro maravilloso. ¡Mira! ¿Visto, tía Virginia? ¿A quién? A Mr. George. Estaba en la escalera cuando hemos llegado. No quiero oír su nombre otra vez. ¿Me entiendes? Sí, tía Virginia. No quiero que vuelva a ser mencionado en esta casa. ¿Me oyes? Sí, tía Virginia. Y no hace falta que grites. No estoy gritando. Mi paciencia se ha agotado. Ya no puedo atenderla. No puedo soportarla. No quiero seguir viéndola. Ella es el obstáculo para que yo sea libre. Libre con su dinero. Esta vez no fallaré. No puedo fallar. Cuando la llame, bajará corriendo como siempre. Tropezará ahí. Adiós, Priscila. Adiós. Vete a reunir con tu mamaita y con Mr. George. Anda. Vete con ellos.
Vete para siempre. Priscila. Priscila. Priscila, baja enseguida. ¡Aprisa! ¿Me ha llamado tía Virginia? Sí, baja enseguida. ¡Corre! ¿Qué pasa, tía Virginia? Te he dicho que bajaras corriendo. ¿Por qué te has detenido? Ha sido él. ¿Quién? Ya lo sabes. Me dijiste que no mencionara su nombre. Ven conmigo. Aquí no hay nadie más que nosotras. ¿Lo ves? Puede estar escondido en alguna parte. No, no hay nadie más que nosotras. ¡Repítelo! ¡Ah, me haces daño! ¡Repítelo! Aquí no hay nadie más que nosotras. En esta casa no hay nadie más que nosotras. ¡Repítelo! ¡Vamos, repítelo! En esta casa no hay nadie más que nosotras. ¿Y Mr. George? ¿Estás preparada, Virginia? Priscila, vete a casa de Laura y dile que tía Virginia se ha caído por las escaleras y se ha matado. A partir de ahora, vivirás con Laura. Ella te quiere mucho y te cuidará bien. Sí, Mr. George. ¿Vas a venir tú también? No, cariño. Yo tengo que marcharme. Y esta vez me quedaré en el lugar a donde voy. A menos que me necesites. No, no te vayas, Mr. George. Anda, tesoro. Recoge tus cosas y vete a casa de Laura. Prisci, Prisci, duerme, duerme. Prisci, Prisci, duerme. No, relojito. Prisci, Prisci. Aún no puedo irme a dormir. Adiós, Mr. George. ¿Ya te has ido, Mr. George?
¿Dónde estás? Y así, mientras el alma de nuestra hermana Virginia ha retornado al seno del Señor que la creó, nosotros devolvemos su cuerpo a la tierra, polvo al polvo, cenizas a las cenizas, en espera del día glorioso en que todos los cuerpos resuciten. Que el Señor que te creó dé a tu alma el descanso eterno por los siglos de los siglos. Amén.